why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Bueno, nos ocurre a veces, y a ver, también os voy a decir que nos ocurre a todos, a mí inclusive, ¿no? A todo el mundo le ocurre que hay determinados momentos en la vida, en la fotografía, en el hobby, en el trabajo, en todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que requiere un proceso de aprendizaje. Bueno, pues tiene sus altibajos, ¿no? Y hay momentos en los que esos bajos pues son difíciles, ¿no? Son difíciles de llevar o de asimilar, ¿no? Esos momentos en los que pensamos, bueno, pues realmente nuestra fotografía deja mucho que desear. No estamos aprendiendo lo que queremos aprender. Las fotos no nos salen como nosotros queremos que nos salgan. Bueno, son momentos complicados. Pero no os ha pasado esto en muchísimas de las cosas que hacéis en vuestra vida, en vuestro trabajo, en todo, ¿no? Y hablamos de motivación. Mi motivación ha caído, mi motivación esto, mi motivación lo otro, ¿no? Bueno, todo tiene su lado positivo, incluso estos bajones, ¿vale? Tienen su lado positivo y tienen más parte positiva que negativa. Porque podemos hacer dos cosas. Quedarnos con la parte negativa, abandonar lo que estamos haciendo, dejarlo y bueno, en definitiva, pues terminar siendo mediocres, ¿no? En todo lo que hacemos. O luchar por lo que te gusta, ¿no? O pelear por lo que te gusta. Esta es la parte buena. Bueno, veréis que esto le pasa a todo el mundo, ¿vale? Y esto, bueno, pues entra dentro de lo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje, en la cual, bueno, pues realmente la curva de aprendizaje pues tiene un movimiento como de marea, ¿no? Sube, baja, pero hay que saber gestionar los momentos de baja, pero también los momentos de alta, ¿vale? Y voy a tratar de explicaroslo en un vídeo, pues bastante, creo que bastante sencillo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que esto es algo que nos pasa absolutamente a todos, ¿vale? Voy a tratar de enseñaros algunas formas de afrontarlo, de superar estos momentos, y no solo superarlos, sino incluso mejorarlos. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando estos momentos llegan es por algo, ¿vale? Es un aviso. Es un aviso de que, bueno, pues de que no estamos haciendo las cosas bien, o de que realmente tenemos que tomar una decisión y cambiar, ¿vale? Cambiar algo. No sé, algo que vosotros sabréis en qué es lo que realmente estáis fallando o lo que realmente necesitáis mejorar. Pero tenéis que cambiar algo y además, pues drásticamente, ¿no? ¿Para qué? Para que esa marea pues vuelva a subir y volvamos a
a retomar ese proceso de aprendizaje, porque nos queda mucho para aprender, muchísimo. Nunca, nunca se deja de aprender. Solo hay dos tipos de personas que creen que no necesitan aprendizaje, o los sabios y los genios, que de esos hay uno entre un 100 millones, o los realmente estúpidos, ¿no?, que piensan que lo saben todo y no saben nada, ¿no? Así que, venga, vamos a ver algunas cositas que quiero enseñaros sobre la motivación. Bueno, pues aprovechando, me tomo un cafelito, aquí en Ocharreta, en mi bosque preferido. Bueno, como veis, es una impresión, ¿vale? Una impresión en gran formato. Bueno, un formato es de 2 metros por 1, exactamente, bueno, no sé, será 1,80 por 1 metro más o menos. Ya veis que esta foto la hice en el paisado, y es a lo que me refiero cuando os digo que, bueno, pues hago fotos en panorámica, es decir, en vertical, ¿vale? Hago 6, entonces compongo una toma pues de casi 200 megapíxeles, ¿vale? Copia que podéis llevar a cualquier sitio para que os hagan una ampliación enorme, y fijaros, la calidad es bestial, ¿vale? Es muy buena. ¿Por qué? Porque la resolución pues es muy buena, ¿no? A veces ocurre que esto, bueno, pues para hacer esto pues hacen falta cámaras de 100 megapíxeles, ¿no? Bueno, pues con la nuestra podemos hacer 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, y componer una, pues no de 100, sino de incluso 200 megapíxeles, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ver que con una cámara normal, pues se puede hacer también impresión en grandes formatos. Pero bueno, yo no os venía a hablar de esto, ¿vale? Simplemente quería tomar esto de fondo, pues para mostraros un ejemplo que nunca, siempre se ha hablado de impresión en gran formato y nunca os he mostrado, ¿no? Esto está en una habitación de mi casa, ¿vale? Estaba cubriendo una pared de mi casa, para que veáis, pues, lo bonito que es, ¿no? Pero veníamos a hablar de otra cosa muy diferente. Veníamos a hablar de motivación. De motivación en fotografía. Bien, os he hablado de proceso, os he hablado de que estáis dentro de un proceso, y es un proceso de aprendizaje, ¿vale? De aprendizaje de fotografía. Y además es un proceso de aprendizaje de una tarea compleja, o relativamente compleja, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchos parámetros técnicos, hay muchos parámetros en cuanto a composición. En fin, aprender fotografía no es algo sencillo, ¿vale? Es algo pues bastante complejo, o por lo menos podemos decir que es algo relativamente complejo, ¿vale? En cualquier proceso de aprendizaje complejo, pues se da esta casuística, ¿vale? En cualquiera, ya no hablo de fotografía, sino en cualquiera. Fijaros, esta es la casuística de este gráfico que veis aquí. No sé si es demasiado. No, yo creo que bien, que lo veis bien. Fijaros en este gráfico, es un gráfico como muy simple, ¿no? Como muy de juguete, ¿no? Pero bueno, yo creo que marca bastante bien lo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y qué ocurre con nuestra motivación cuando estamos ante un proceso de aprendizaje de algo complejo, de algo que cuesta trabajo, ¿vale? En el que tenemos que estudiar, en el que tenemos que fijarnos en otros, en el que tenemos que aprender los parámetros técnicos de una máquina, en el que tenemos que aprender de composición, en fin, es una tarea relativamente compleja. Y fijaros, ocurren, como os fijáis, os he marcado varios puntos rojos en el eje de las X, ¿vamos? Es el tiempo que transcurre en ese aprendizaje. En el eje de las Y lo que tenéis es la motivación, ¿vale? Es decir, el nivel de motivación que tenemos, de 0 hasta X, ¿vale? Bien, fijaros en el primer punto. Inicio lento es porque estás estudiando la teoría y es poco motivador. Nosotros empezamos a aprender algo complejo, estamos en el primer punto, y tenemos, fijaros, un índice de motivación, pues no muy alto, pero bien, está relativamente alto. Estamos motivados para aprender fotografía, ¿no? Y, fijaros, nivel de motivación, y ha transcurrido un determinado tiempo, ¿no? Bien, según vamos avanzando en el tiempo, en esa fase de aprendizaje, fijaros, nos venimos a este otro punto, al punto número 2. Rápido crecimiento es que te ves capaz de poner en práctica todo lo que has aprendido. Aquí, bueno, ya ha transcurrido un tiempo y sin embargo la motivación crece, ¿no? ¿Y por qué la motivación crece? Bueno, pues porque empezamos a ser conscientes de que estamos aprendiendo cosas y realmente decimos, bueno, pero ¿realmente esto es tan complejo? Bueno, pues no parece tan complejo como lo pintaba, ¿no? O como yo había visto en un momento, ¿no? Y fijaros que entonces el aprendizaje es cuando realmente empieza a subir, es decir,
El tiempo transcurre, pero en un plazo muy corto de tiempo, bueno, pues realmente la motivación sube muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque tú eres consciente de que estás aprendiendo y estás aprendiendo mucho. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre cuando ha transcurrido un tiempo ya dilatado, un tiempo largo en el cual llevamos aprendiendo? Bueno, pues llegamos a un punto en el que realmente la motivación se mantiene porque vemos que hemos aprendido, que empezamos a hacer cosas ya que empiezan a llegar resultados, ¿no? Y bueno, pues pero vemos que realmente en el aprendizaje nos hemos estancado. Estancamiento, ya eres un especialista en lo que haces y entonces entras en rutina, te aburres. No, realmente no estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos un poco pues haciendo pues lo mismo de siempre, ¿no? Estamos cayendo en la monotonía, estamos cayendo en la rutina y estamos haciendo pues lo de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es que el grado de motivación se mantiene, es una especie de meseta, pero de repente hay algo que nadie os dice y que en este gráfico no lo dibujan, porque bueno, se supone que el proceso de aprendizaje es un proceso de ilusión, pero yo os garantizo que esta curva termina así, cayendo y volviendo a caer en la desmotivación absoluta. Es decir, fijaros, ha transcurrido el tiempo y de una motivación grande que teníamos al principio, bueno, pues la motivación ahora es cero. Es absolutamente cero. No tenemos ninguna motivación, hemos perdido la motivación. Y sin embargo, hemos realizado un periodo de aprendizaje, ¿vale? Bien, pues esto es un periodo de aprendizaje para cualquier cosa que sea medianamente compleja. Esto ocurre siempre y le ocurre a todo el mundo, que todo el mundo al final pues llega un momento en que deja de aprender y pierde la motivación, ¿vale? Bien, pues este es el momento. Este es el momento en el que muchos de nosotros nos encontramos. Y os garantizo que esta curva se repite y luego vuelve a subir y se repite y luego vuelve a subir y se repite. Pero para que se repita hace falta que en este periodo en el cual la motivación es cero, nosotros tomemos decisiones. Y tomemos decisiones de cambio, de que hay que cambiar algo, tenemos que realizar cambios. Cambios o centrarnos en un tipo de fotografía o realizar algún tipo de cambio hacia, bueno, pues no sé, pues por ejemplo, fijaros el cambio que yo me he propuesto, que es, bueno, pues de detestar las fotos de naturaleza con sol, pues quiero llegar a que sea una fortaleza para mí, porque eso para mí ahora en este momento es una debilidad y quiero que llegue a ser una fortaleza, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo llegué a este punto y dije, venga, pues a partir de ahora voy a ejercitar el hacer fotos con luz, ¿ok? Y ese proceso de aprendizaje pues comenzará otra vez. No habrá demasiada motivación en un principio. ¿Por qué? Porque hacer fotos con luz, fíjate que lo he hecho veces, lo he intentado y tal, y no me ha salido bien, ¿eh? Bueno, pues esta vez lo vamos a intentar con mucho más ahínco, ¿vale? Y vamos a ver que poco a poco empiezan a llegar resultados y nuestra motivación pues crecerá. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a hacer algo absolutamente nuevo. ¿Pero por qué estamos aprendiendo absolutamente nuevo y por qué somos capaces de hacerlo? Pues por la sencilla razón de que hemos tomado la decisión de cambiar algo, ¿vale? Además, drásticamente, ¿vale? Y esa es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje consiste en esto, y cuando pensáis que en este valle, en esa época valle en la que habéis perdido vuestra motivación, es algo que solo pasa a vosotros, pues bueno, es algo que le pasa a todo el mundo. Fijaros, está más que estudiado todo esto, ¿no? Con lo cual, pues yo quiero animaros a seguir adelante y que si caéis en estos momentos de depresión, en estos momentos en los cuales la motivación es cero, decís, ya he perdido, como me decían, he perdido el espíritu fotográfico. Bueno, pues no, realmente no lo has perdido. Lo que pasa es que estás en una fase de aprendizaje que es quizás la peor. ¿Por qué? Porque es en la que menos motivación tienes. Y sin embargo, bueno, pues tienes que cambiar algo en tu proceso de aprendizaje que haga que esa motivación pues vuelva a subir de nuevo, ¿no? En cuanto a qué cosas podéis cambiar para mejorar vuestro proceso de aprendizaje, venga, pues eso vamos a verlo en otro vídeo. Una forma de, bueno, pues de motivarte y de ser copiando a los mejores, copiando al mejor paisajista del mundo, y copiando, quizá podáis llegar a entender por qué hace ese tipo de fotografías, por qué escoge esos elementos compositivos para crear esa foto, cómo trabaja la luz. Bueno, ahora ya sabéis copiar. Entonces, ahora toca
es hora de empezar a cambiar elementos, cosas en esa fotografía para hacerla vuestra. Es decir, que poner vuestra impronta, ¿no?, en la fotografía y hacer que esa foto o esa fotografía que saquéis no parezca una copia, sino que es vuestra. Entonces, tiene vuestra propia identidad. Bueno, muchas veces nos ocurre, ¿no?, que tratamos de hacerlo por nosotros mismos, tratamos de ser autodidactas. El ser autodidacta, a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Ser autodidacta, buscarme la vida, aprender y tal. Pero bueno, muchas veces hay que saber mirar fotografías de otros. ¿Por qué? Pues porque te ahorras mucho tiempo y luego aprendes muchísimo. Aprendes lo que funciona, lo que no funciona, cómo lo que no funciona los maestros lo saben hacer funcionar. Pero bueno, tened en cuenta que genios hay uno entre 100 millones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una cosa que yo he hecho mucho en mi vida y es, bueno, pues copiar, iniciar mi proceso de aprendizaje, pues copiando, viendo otros artistas y viendo pues otras fotos y decir, bueno, pues voy a copiar, voy a intentar copiar, ¿no?, lo que veo aquí, ¿no? A veces, muchas veces, copiamos por copiar, ¿no?, sin darle demasiado sentido a lo que hacemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues copiando, pues bueno, vas aprendiendo, ¿no? Realmente aprendes lo que funciona, lo que no funciona, cómo tratar la luz, cómo saber esperar la luz, qué luz tomar en cada momento, qué elementos compositivos incluir, cuáles no, dentro de un caos como es este bosque, pues bueno, pues qué cosas son las importantes y las que no, ¿no? Y cómo saber darles protagonismo. En fin, yo creo que aprendes mucho copiando, mucho. Y sobre todo fijándote, ¿no? No es decir solo, ah, qué foto más bonita. No, vamos a analizar la foto, qué iluminación tiene, qué elementos está incluyendo, por qué los incluye, ¿no? Muchas veces no tendremos respuestas a todas, ¿vale? Porque no las hay. Simplemente, bueno, pues es parte de la forma de trabajar de ese artista, ¿no? O de esa persona a la que estás copiando, ¿no? Luego, una vez de que has copiado mucho, ¿vale?, de que has copiado mucho y has aprendido a hacer lo que otros ya saben hacer, bueno, pues ya llegará ese momento de nuevo, ese momento de bajón, ¿no?, de desesperanza, de decir, pues qué falta de motivación tengo, ¿no? No tengo ganas de salir a las fotos porque siempre estoy haciendo lo mismo, ¿no? Siempre. Pero bueno, es tu segunda fase de desmotivación. Y llegará una tercera, llegará una cuarta, llegará una quinta, pero estás, lo realmente importante y que hay que tener en cuenta es que estás en el proceso, ya estás en el proceso de aprendizaje y serás consciente poco a poco de que tus fotos cada vez son mejores y mejores y mejores y mejores y mejores. Esto es aplicado a la fotografía, pero se puede aplicar a cualquier otra cosa, a cualquier otro aprendizaje en la vida, ¿no? Tal y como os he explicado, la curva de aprendizaje, pues esos momentos llegarán. Y en esos momentos es cuando tendréis que tomar pues las grandes decisiones, ¿no? Bueno, grandes si son realmente importantes. Si se trata de fotografía, bueno, pues pequeñas decisiones que van a ir cambiando tu forma de aprender y van a ir cambiando el tipo de fotografías que haces, ¿no? Cada vez a mejor y a mucho mejor, ¿no? Irás viendo el reconocimiento de la gente, irás viendo que hay gente que respeta tu trabajo, que le gusta tu trabajo, que quiere copiarte a ti incluso su trabajo, ¿no?, para aprender, y esas son cosas pues bueno, pues que también motivan, ¿no? Y además no estoy hablando específicamente de las redes sociales, porque las redes sociales motivan hasta cierto punto. El algoritmo de las redes sociales funciona de una forma muy, 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 muy curiosa, ¿no? Es bueno, pues son redes sociales y lo que hacen es facilitar las relaciones sociales a través de la fotografía, a través de la belleza, a través de lo que queráis, ¿no?, a través de hacer el tonto, a través de, pero básicamente relaciones sociales. No evalúan realmente el producto ni la fotografía que haces, porque si realmente no cuidas tus relaciones sociales, tus fotografías, pues a la gente no le van a gustar, ¿no? Entonces es un algoritmo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Ves fotografías muy buenas, ves fotografías muy malas, unas con 1000 likes y la otra no tiene ni un solo like, ¿no? Y realmente es una fotografía fantástica, muy buena, ¿no? Esas son las redes sociales, con lo cual tampoco os fiéis de las redes sociales para decir si vuestras fotos son buenas o no son buenas. Entrar en foros, publicar vuestras fotos, no tengáis miedo a que destripen vuestras fotos y os digan lo que hay, ¿no? Porque realmente la gente, la mayoría de la gente, lo que quiere es, bueno, pues realmente criticar tu foto, decir qué le parece,
y en definitiva todo eso lo tienes que recibir como un aprendizaje, ¿vale? Y bueno, pues este es uno de los temas que tenéis que tener en cuenta. Llegarán bajones, pero interpretar esos bajones como momentos de inflexión en los que la curva, dependiendo de la decisión que toméis, va a empezar a subir otra vez. La curva de motivación, me refiero, por supuesto. Pues deberías de buscar o intentar buscar hacer cosas nuevas, nuevos encuadres, nuevos retos para salir de ese... Y entonces comenzaría de nuevo otra vez el ciclo, línea de aprendizaje, etc. El aprendizaje es un cambio continuo, ¿no? En sí mismo. Entonces, bueno, pues aprendiendo cosas nuevas al final te motivas. Ay, bueno, ay, dejadme que os cuente una cosa. Ay, dejadme que os cuente una cosa que os va a ayudar con el tema de la motivación. Seguramente os habréis dado cuenta que os lo he dicho más de una vez, más de dos y más de tres, ¿no? Que bueno, en mi proceso fotográfico hay algunas debilidades, ¿no? Bueno, hay bastantes, ¿no? Pero hay una, era muy evidente y que a mí pues me preocupaba un poco, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿por qué a mí no me gusta fotografiar con días de sol, ¿no? Bueno, cuando yo realmente veo fotografías de gente que hace fotos, pues bueno, absolutamente espectaculares de naturaleza, de paisaje con el sol, ¿no? Y no estoy hablando de una puesta de sol ni de una salida de sol, que eso siempre es algo que intento aprovechar, ¿no? Y que no se me da mal, sino el sol en sí, ¿no? En las tomas, el sol, ya no de mediodía, sino esas luces pues que entran por la mañana o al atardecer, ¿no? Bueno, pues para mí era una debilidad. Entonces, bueno, yo me he propuesto algo que tengo muy claro que lo voy a conseguir, que es hacer cada vez más fotografías con sol, ¿vale? Supongo que os habréis dado cuenta que en alguno de mis últimos vídeos pues ya estoy empezando a sacar algunas fotografías de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, pues en un sitio como es el Hayedo de Belaústegui, que bueno, pues se supone que las fotos que vas a hacer son pues como más oscuras, más en clave baja, por esos bosques que tienen esa oscuridad, ¿no? Esos bosques que a mí me apasionan, me encantan. Me dicen que tengo debilidad por las hayas, y efectivamente, tengo una debilidad por las hayas tremenda. Bueno, pues a lo que vamos. Bueno, pues es ir cuando hay sol y decir, venga, pues vamos a intentar sacar el máximo partido de este día, ¿no? Es decir, ir a hacer fotos cuando las condiciones son complicadas y cuando las condiciones a ti no te gustan, ¿vale? ¿Para qué? Para forzarte a aprovechar la luz, esos días de sol, que para ti son una debilidad, e intentar convertirlos en una fortaleza, ¿vale? O por lo menos aprender lo suficiente para que dejen de ser una debilidad, ¿no? Convertirlos en una fortaleza ya es un reto, pero bueno, yo soy persona de retos, me encantan los retos y bueno, pues creo que voy a conseguir hacer fotos muy buenas pues con días soleados, que precisamente a mí son los que menos me gustan. Marcaros retos, poneros retos, cumplir, ¿vale? Y adelante con ellos. Fijaros, yo estoy con el de la luz del sol y bueno, pues de momento estoy bastante, bastante satisfecho con lo que estoy obteniendo. Así que venga. Este es otro de los consejos. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es, bueno, pues que os tenéis que centrar, os tenéis que centrar en algo. No se puede fotografiar absolutamente todo. No os volváis locos haciendo fotos a todo, ¿no? Porque muchas veces el centrarse significa que, bueno, pues veis algo, habéis visto algo en la naturaleza, si hacéis fotos de paisaje que os llama la atención, queréis plasmarlo. Y tenéis que dedicarle un tiempo, ¿vale? No vale con llegar y pam, pam, venga, hacerle 80.000 fotos a lo mismo para ver si alguna de ellas es buena, ¿no? No, ¿por qué? Porque ese momento de espera es un momento de aprendizaje, es un momento en el que veis pues, las diferentes posibilidades de la luz, los diferentes encuadres, qué elementos compositivos queréis incluir en vuestras tomas, y es un tiempo de reflexión para ver qué es lo que queréis realmente transmitir en vuestra fotografía, ¿no? Y qué elementos queréis incluir en vuestra fotografía. Como veis, el sol está saliendo detrás mío y bueno, aquí está generando un paisaje, es muy prontito. El sol está justo acá, ha salido hace un rato y la verdad que bueno, pues estoy escondido aquí debajo de un árbol, ¿vale? Baja una cascadita muy pequeñita ahí detrás, ¿la veis?
Y bueno, pues estoy esperando, como hay bastante humedad en esta zona, a ver si entro unos rayos de luz y unos rayos de sol y puedo hacer una foto chula aquí, ¿no? Y llevo aquí más de una hora, y sin moverme del sitio, ya me estoy quedando hasta frío, porque, bueno, me he puesto las botas de las altas, las que me llegan hasta el pecho, porque aquí hay una pozada que hay que cruzar que mide pues casi más de un metro, y bueno, pues he cruzado. Y a esto me refiero, tomaros el tiempo necesario para hacer lo que queréis realmente hacer, y aprender qué es lo que queréis realmente hacer observando, ¿no? Otro punto que tenéis que tener en cuenta, es importante que trabajéis vuestra autoestima. ¿La autoestima qué significa? Autoestima significa quererse a sí mismo, pensar que lo que uno hace está bien, pensar que las fotografías que haces ahora no son buenas, pero después de un proceso de aprendizaje van a ser buenas, van a ser muy buenas. Autoestima significa que eres capaz, te ves capaz de enfrentarte a este reto, a este aprendizaje. Autoestima significa que te valoren también, ¿no? Que tú te hagas valorar y que para ello hagas pues un trabajo pues excelente, que busques la excelencia en lo que haces para que la gente te valore, ¿no? Todo eso solo sale de ti, es decir, nadie te va a dar autoestima. La autoestima la vas a crear tú. No es algo que nadie te vaya a regalar, y tú eres el que tienes que trabajar para generarte tu autoestima y aprender a quererte a ti mismo, ¿vale? A través de los demás, a través de tu obra, a través de lo que tú quieras, pero aprender a quererte, ¿vale? Como veis, en esta vida todo es un proceso de aprendizaje, inclusive la autoestima. Nadie nace con autoestima, nadie nace sabiendo fotografía, nadie nace sabiendo componer, nadie nace sabiendo manejar una cámara de fotos, nadie nace aprendido. Todo absolutamente se aprende. La autoestima es algo que no es difícil cultivar, no es fácil cultivar, quiero decir. La autoestima no es fácil de cultivar, ¿no? Pero se puede cultivar, se puede aprender también la autoestima, ¿no? Vuestras fotografías, no os fijéis solo en vuestras fotografías, en la calidad de las fotografías que hacéis. Podéis hacer fotos que son una mierda para vosotros, ¿eh? Pero tened en cuenta que estáis dentro de un proceso, ya estáis en el proceso de aprendizaje, ya habéis decidido aprender de fotografía, ya habéis decidido dedicar el tiempo a vuestro hobby y estáis en un proceso de aprendizaje. Eso es lo importante, ¿vale? No el resultado, los resultados llegarán. Es que los resultados son el final de un proceso. Si no vivís el proceso, esos resultados no van a llegar nunca. Bueno, sí, pueden llegar, pero por suerte has hecho una o dos fotos buenas, ¿no? Por suerte, pero nada más, ¿no? Entonces, centraros en eso, porque eso os va a ayudar mucho en vuestra autoestima, porque si solo fijáis en vuestras fotografías, cuando empezáis, vuestra autoestima va a ir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. ¿Por qué? Porque no veis resultados. No os agobiéis por los resultados, no os generéis más ansiedad, porque entonces vais a perder la afición. No dejéis que esto os genere ansiedad, que los resultados o la búsqueda de resultados os genere ansiedad. Es muy importante, porque la ansiedad acaba con la autoestima. Es algo tremendamente peligroso y acaba con cualquier afición y con cualquier autoestima, ¿vale? Cuidad mucho eso, fijaros que estáis en el proceso, fijaros en qué fases del proceso estáis. Ver que en el proceso vais avanzando poco a poco, que poco a poco vais adquiriendo un aprendizaje. No que vuestras fotos son mejores o son peores, sino que dentro de este proceso, el proceso lo estáis llevando a cabo, tenéis una disciplina y lo estáis llevando hacia adelante. Los resultados llegarán, ¿vale? Poco a poco vais a ver cómo llegan. Venga, pues nada, darle al like, ya sabes, porque para mí el like para mí es autoestima, es motivación, y hasta el próximo vídeo. Adiós. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all,
But why didn't you call?